la crisis de la salud no es ajena al municipio de San Rafael. Allí, por segunda vez, el hospital municipal vuelve a estar en crisis. Déficit financiero es lo que tiene este hospital del municipio. Hacemos contacto con Jorge Armando Ríos para que nos cuente todos los detalles. Buenos días, Jorge. Buenos días. Varias situaciones afronta el Hospital Presbítero Alonso María Giraldo del municipio de San Rafael respecto a la crisis de la salud. Por eso a esta hora de la mañana nos acompaña el gerente de este hospital para hablarnos acerca de este tema. Don James, buenos días y hablemos acerca de esta situación que presenta el hospital del municipio de San Rafael. Buenos días. La crisis es la que tiene todo el sector salud a nivel general, en especial Antioquia con 82 hospitales. Nosotros estamos ya por segunda vez consecutiva en déficit financiero, estamos con proyectos ante el Ministerio de Hacienda de Saneamiento Fiscal y Financiero con respecto a esto. Tenemos cuentas por cobrar de alrededor de 500 millones de pesos a las EPS que no nos giran a tiempo y que no nos giran los recursos que debían de girarnos para nosotros tener flujo de efectivos y poder cumplir con la salud de esta población. Sin embargo, en este municipio se sigue prestando los servicios normalmente a cada uno de los pacientes y personas que asisten a él. Buenos días, y hablemos acerca de cómo lo han atendido en el hospital. Muy buenos días. La atención en el hospital ha sido buena a pesar de las dificultades que ha tenido. Cuando he solicitado algún servicio de odontología, en este caso, como el día de hoy que estaba en ella, me han servido muy bien, me han atendido y he podido que me atiendan con satisfacción. Sin embargo, con esta crisis que sufre el hospital del municipio de San Rafael, se han realizado algunas inversiones por parte del municipio en diferentes actividades que se han desarrollado con la comunidad. Cerca de 21 millones de pesos se entregaron para la recuperación de pinturas y algunas obras dentro del hospital. Esta es la información desde el municipio de San Rafael. Jorge Armando Ríos, a primera hora.